Nos encontramos nuevamente reunidos para compartir. Les he preparado para hoy un calado bonito, diferente. Por ejemplo, para una bufanda bien vaporosa, para un top de verano. Este es el revés, este es el derecho, por consiguiente no es reversible. Necesitan puntos múltiplos de 4. A eso le tienen que agregar los dos puntos de borde, el primero y el último. Sobre las agujas hay algo muy importante. El material que yo utilicé, el fabricante me pedía agujas número 6 americanas y yo lo tejí para que quede el calado perfecto con unas agujas 10.5 americanas. Es lo mismo que 6.5 milímetros. Entonces, ojo, porque si ustedes lo van a hacer con las agujas que recomienda el fabricante de la lana, nunca les va a quedar así, sino les va a quedar todo pegado. Primera línea, el primer punto lo vamos a pasar siempre, pero en esta primera línea lo vamos a tejer en un punto derecho. Y después, desde este momento, hasta que no me quede ningún punto en la aguja, voy a tejer un punto revés. Quiero contarles que esta primera línea no cuenta para el total de las carreras de mi diseño. Esta es una carrera que yo le estoy haciendo para que la puntada me salga por el derecho. Vamos ahora sí a la primera línea, carrera o hilera. Vamos a pasar el primer punto sin tejer y a continuación todos los puntos que yo tengo en mi aguja los voy a tejer en un punto revés. Ahí tengo incluido el último punto que en esta puntada, en este calado, va a ser siempre en un punto revés. Con eso nos va a quedar de medio lado la cadenita. Así continuamos, ya llegando hasta el final. Me quedan los dos puntos. Aquí terminaron los del diseño y es el punto de borde. Se terminó la línea número 1. Continuamos con la línea número 2. Paso el primer punto sin tejer. A continuación voy a hacer lo siguiente. Introduzco la aguja por la parte de atrás, así, y voy a tejer un punto derecho, pero hasta ahí, ni lo suelto, ni lo toco, ni le hago nada. Vuelvo a ingresar por el mismo sitio y voy a tejer con el siguiente dos puntos juntos en punto derecho, tomados por la parte de atrás. No lo suelto, no le hago nada. Vuelvo y entro por el mismo sitio y voy a tejer tres puntos juntos en punto derecho, o sea que tomo el siguiente, tomados por la parte de atrás, así. Lo traigo al frente. ¿Qué pasa ahí? Ya tengo tres puntos, pero yo necesito cuatro para mi trabajo. Entonces vuelvo a ingresar, tomo el siguiente. Aquí está. Y lo traigo al frente tejiéndolo. Ahí hice cuatro puntos juntos en punto derecho, tomados por la parte de atrás. Tengo los cuatro puntos viejos, los cuatro puntos nuevos. Puedo ya soltar mis puntos y ustedes van a ver esta situación. Vamos a repetirlo. Un punto derecho tomado por la parte de atrás. Ahí mismo vuelvo, introduzco la aguja y hago dos puntos juntos por la parte de atrás en punto derecho. No lo suelto, vuelvo, introduzco la aguja, tomo tres puntos, los hago juntos en punto derecho. Aquí está, pero necesito cuatro. Vuelvo, introduzco la aguja, tomo la hebra, la tejo en punto derecho. Lo traigo al frente y ya tengo. Y miro que tengo los cuatro puntos viejos, los cuatro puntos nuevos. Puedo soltar y ya llevo dos diseños. Mi último diseño, un derecho atrás, por el mismo sitio. Introduzco la aguja, dos puntos juntos en punto derecho, tomados por la parte de atrás. Necesito el siguiente. Dos puntos, tres puntos juntos, así, y me queda el último.
cuatro puntos juntos en punto derecho, tomados por la parte de atrás. Suelto los puntos viejitos y me queda el último, que es un revés. Siempre terminé la línea número 2. Tercera carrera, me corresponde por el revés y voy a recordar siempre que vamos a pasar el primer punto sin tejer y a continuación todos los puntos que yo tengo en mi aguja los voy a tejer en un punto revés. Ahí tengo incluido el último punto que en esta puntada, en este calado, va a ser siempre en un punto revés. Empiezo la línea número 4, paso el primer punto sin tejer. A continuación voy a tejer dos puntos en un punto derecho, 1 y 2. Después recuerdo lo que yo ya sé, tomo un derecho por la parte de atrás, luego dos puntos juntos en punto derecho, tomados por la parte de atrás, no los suelto, continúo con el siguiente punto, voy a hacer tres puntos juntos, tomados por la parte de atrás, así, no lo suelto, vuelvo y entro, necesito hacer cuatro puntos juntos tomados por la parte de atrás, en punto derecho, listo, llegó la hebrita, tengo los cuatro puntos nuevos y los cuatro puntos viejos y suelto. Otra vez, un derecho por la parte de atrás, dos puntos juntos en un punto derecho en el mismo sitio, no lo cambian. Luego voy a hacer tres puntos juntos sin cambiarlo ni moverlo, así, aquí llegó el puntico y me falta una vez para que yo complete los cuatro puntos juntos en un punto derecho tomados por la parte de atrás. Cuando vea que yo tengo estos cuatro y estos cuatro, puedo soltar. Ahí terminé todo. ¿Con qué termino el fin de la carrera número 4? Un derecho, dos derechos y el punto revés como punto de borde. Ahí acabé la muestra. Ustedes deben repetir estas cuatro carreras. Estos dos primeros puntos que yo tengo al iniciar esta línea número 4 no forman parte del diseño. Ustedes ya se lo aprendieron, que es esto lo que va aquí, que son los calados. Estos dos puntos es el cuadre para alternar la puntada. Les recuerdo que se suscriban para que siempre estén recibiendo los correos que se les manda cada vez que yo suba un nuevo video. Compartan estas clases de tejido que son totalmente gratis.